Capaz soy yo hablando en ignorancia. Me da una dismorfia corporal tan arrecha. Horrible, horrible, no hagan eso. No sé si lo entienden, en mi cabeza tiene sentido. Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog. Bienvenidos a unos nuevos días en mi vida. Ahorita acabo de salir de Pilates, todo sale excelente. Y acabo de llegar al punto de venta de Cavalli porque voy a entregar esta fundita de un pedido de alguien que quiere retirar. Bueno, entregado. Hoy tengo en un ratito un evento de brunch. Ya estoy cuadrando lo que me voy a poner. Creo que voy a ir así toda de blanco porque tengo unos zapatos y una cartera nueva que quiero que resalten. Entonces mejor unicolor. Mi amiga anda hiperactiva. No te pongas sobre la ropa blanca, reina. ¡Au! ¡Ay, me está mordiendo durísimo! Cuando se pone así, vengo hasta acá, agarró a Gabbana. Mira, mira. Y ahí. Que libere toda esa energía. Les había grabado eso rapidito porque estaba a punto de entrar a la ducha rápido. Tenía sesión de terapia. Mientras que estaba en terapia, me estaba maquillando. Ya está listo. Me gusta cómo quedó. Y me cambié la top porque la que había escogido antes como que no estaba funcionando. Entonces quiero buscar un suétercito porque es en centro comercial, se quema el frío. Y ahí les muestro todo el look. No sé por qué, pero este suétercito, o sea, me gusta. De hecho, creo que nunca lo he utilizado, nunca lo he estrenado. Pero con la falda me da vibras de que voy a misa. O no sé, a una primera comunión. Creo que toque cambiarme el suéter. Creo que mucha gente puede que no le gusta esta opción, pero me está gustando. O sea, me gusta la vibra de que se vea esta tirita acá, el suétercito así cómodo, la falda. Lo único malo es que este hoodie es tan... No es hoodie. Este suéter es tan ancho y la falda también, que me veo súper ancha. Pero bueno, es algo con lo que puedo vivir. Y en la espalda se ve súper lindo porque tiene un lacito. No sé si lo logren ver. O sea, de espalda se ve aún mejor. Creo que sí me voy a ir así. La verdad es que me siento cool, me siento cómoda. Y verme ancha, bueno, ya. Da igual. Están construyendo, así que hay mucho ruido de fondo. Me cambié de nuevo el suéter, Marita. Este suéter me encanta, pero con esta falda, como que esta franja acá me hace ver muy ancha. ¿Será que me cambió la falda? No sé qué hacer. Sorry por el ruido, pero bueno, si estamos hablando de cuerpo, este da más cuerpo. Pero, ay, no sé si esa es la energía que quiero llevar. Como que me gustaba la otra falda y así chill y tal. No sé qué hacer. Ya fue, amigas, no lo voy a pensar más. La falda, digo, la cartera que quiero utilizar es esta, este color precioso. Me va a poner unos zapatos del mismo color y eso es lo que yo quiero que resalte. Y creo que lo estoy logrando. O sea, es en un centro comercial a donde voy a ir, por eso siento que está bien ir más casual. Bueno, llegué sana y salva a mi destino. Al final me cambié la falda de nuevo, me puse la que estaba usando al inicio porque la segunda no me estaba convenciendo. Me estaba dando mucha energía deportiva y a pesar de que sí es casual y es un centro comercial, igual es una zona bonita del centro comercial y quería sentirme al menos un poquito más arreglada. Y los zapatos no funcionaron, no pegaban ni con la otra falda ni con esta falda, entonces al final me puse unos deportivos que combinan y yo no sé cuándo me voy a poner esos zapatos porque ya he tratado de usarlos, esta sería la segunda vez y no pega. Y en mi cabeza van a quedar bien con falda. Entonces, I don't know. Son de este color y tienen taconcito. Pero ajá, de paso me quedan un poquito grandes. Entonces creo que los tengo que utilizar en ocasiones que no vaya a caminar mucho. Y esto es un centro comercial gigante que dije, no, yo si camino con eso me va a sacar ampollas. No estoy para sufrir. Ay, y no les he dicho lo más emocionante de todo esto. Voy al brunch, que es un evento y la vaina, con Valerita. Es mi acompañante. No he visto Valeritas hace como un mes. Se fue a Europa y todo. Y yo quiero que me cuente todo lo que vivió, cómo lo disfrutó, todo. Todo, o sea, hoy es noche, día y noche de chicas porque vamos a hacer pijamada. Tenemos como un año o más que no hemos hecho una pijamada, lo cual me parece una locura porque antes hacíamos a cada rato. Pero hemos estado tan ocupadas con la vida, con trabajo, con cosas que ha sido difícil coordinar. Pero qué increíble, estoy tan emocionada por verla. A lo que vinimos es a la apertura de este nuevo local. Está súper lindo, dice All Day Brunch. Miren qué bonito con las florcitas. Y acá veo que tienen croissants, yo amo un buen croissant. Llegamos tardísimo al evento por si acaso y hay demasiada gente, hay una fila, entonces yo no sé si voy a comer acá porque me muero de hambre. Yo ni he desayunado y es la 1 p.m. la loca. Terminamos pidiendo postre. Una clienta feliz. Delicioso. Nosotras vinimos al evento ese que les dije. No hicimos nada ahí. Nos fuimos a comer unos taquitos y ahora vamos a comer un postre. Pero estamos apoyando al negocio porque tanto ese que abrió como este de helados es de la misma persona. Entonces la apoyamos en algo distinto. Este lo armó Valerita. Me dijo que tenía que probarlo porque aparentemente es demasiado bueno. Honestamente no me pedí uno porque últimamente soy intolerante a la lactosa. Entonces me da miedo, ando traumatizada. Pero está lindo, ella lo armó. Le pide esas cositas rosadas y cafés, que no sé qué son. Me cambié de puesto porque estaba a contraluz. Cositas de ser creadora de contenido. No es manjar, ¿verdad? Lo que tiene. O sea, Valerita, ¿qué pediste? A ver, helado de vainilla con toffee salado, con marshmallows de fresa y se llama yanduja, que no sé qué, de avellana. Sabrá Dios. Eso no sé qué es rico. Se deshace como en la boca, no sé. Está muy bueno, está muy acertado. Bueno. Demasiado bueno. Sabe como en una época sabían para mí los helados de McDonald's. Que eran así ricos, cremositos. Rico, cremosito. Está bueno. A ver, voy a probar las cositas raras que pidió Valeria. Esta es la yanduja. Ganduja. La yanduja de Aviana. Las menos culturizadas, la vaina así, todas fancy. O sea,
Dame una yanduja ahí. Triste, loca. Pensé que sería crocante, pero es como suave. Sí, sí. Wow. La cosa rosada que es marshmallow de... frutos rojos. Frutos rojos. Pero la textura también es rica. Como gummy. Muy rico, se llama De La Creme, el lugar, shout out. Me traje a Valerita a hacer una diligencia, la secuestré. Vine a recoger un pedido que me llegó de Estados Unidos. Sí, claro. ¿Quieres salir en el vlog? Manda un saludo. ¡Hola! Bueno, ando toda despeinada, toda loca, llegamos a casita y ahorita empaqué rápidamente algunos pedidos de Cavalli que tengo por acá. Son varios, lo bueno es que ya lo logré porque sí estaba por un momento estresada contra el reloj haciendo eso. Y ya ahorita lo que hice fue pedir un Rappi que lo venga a recoger acá en la casa y se lo lleve a hacer mi entrega. Y ya me puedo relajar un poco más. Lo bueno es que Valerita también tenía que trabajar, entonces ahorita fui al cuarto y sacó la computadora, está ahí trabajando. Entonces yo creo que ahorita vamos a trabajar ambas un ratito y luego ya nos relajamos. Noche de chicas. Vamos a ver rápidamente qué hay en el paquete que busqué hoy. Creo que una parte es una mercadería de Cavalli y otra cosa sí es algo mío. En efecto. Bueno, esto es otra cosa que no sé qué es. Una cajita misteriosa. Está pesado. ¿Qué sí, pedí yo? Ay, ¿sabes por qué es? ¿Qué? Para poner la salsa de soya. Comer sushi. Cosas que yo pido por internet. ¿Qué es eso? Me encanta. Miren, miren el gato. Lo pueden ver. Miren, es mini. Este está más tierno que el de la foto. Y tiene un gato ahí. ¿Lo viste? Me encanta. Y me alegra que llegó intacto. Y esto, una de las cosas que hablé hoy en terapia es que soy una persona muy preocupada. Tengo que trabajar en las preocupaciones, porque no está bien preocuparse todo el tiempo. Y bueno, en mis preocupaciones de la semana, yo estaba tranquila tratando de dormir y de repente digo, yo pedí un mueble para gato y esa vaina no me ha llegado. ¿En qué página lo pedí y hace cuánto? Y lo tenía en el fondo de mi cerebro, busca, 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 porque yo no sabía y si me estafaron, si me robaron, lo que sea. Pero no había tenido el tiempo de ponerme a revisar y estoy casi segura de que es esto. Porque si se demoró, me debería haber llegado con las cosas que les mostré en el video anterior. Creo que fue el anterior. Pero esta vaina está comprimida durísimo. Ay, está suavecito, cute. ¡Ay, lo rompí! Mentira. El cóter es demasiado intenso, bro. No puede ser. Le hice una incisión. Es intenso este cóter, por si acaso. Mínimo, chiquito, pero peligroso. Miren, mira, qué suyo. Me encanta, está demasiado bello. Es un sofá para las gatas. ¿Y dónde lo vas a colocar? En la sala. Me encanta. Para que se sienten ahí también. Te cogí, me encanta. Compras importantes de la adultez. Miren qué tierno se ve. Sofá mini. Realmente mi idea es comprar también una alfombra chiquita y poner el sofá encima de la alfombra e incluso comprarles algo o hacerles algo que parezca una mesita. O sea, literalmente hacerles toda una salita con una lámpara y todo, la sala de las gatas. Hay un gato aquí. Valerita me acaba de decir que me trajo souvenirs. ¡Ay, se cae! ¡Ay, qué nervios! A ver, el primero es este. Toma. Tiro las patas. Ajá. ¡Ah! ¿Qué será? ¿Es un tote bag? Sí. ¡Ay, me encanta! ¡De Porto! ¡Es un gato! ¡Me encanta! ¡Está precioso! Ay, para manifestar ir. Sí, total, es demasiado bello. Algún día vamos juntas y me lo llevo. Sí, y lo no, otro, obviamente sé que no tomas café, así que no te compro una taza. Okay. Pero sí tomas tequila. ¡Oh! Así que ¡oh, yeah! Tequila. ¡Me encanta! Shot. Sí, soy. Es de Barcelona, que hay. Y ¡ay, lindo. Qué bello! Y es como rosadito. Ajá, tiene como que todos los colorcitos así. Ay, miren, qué lindo. Barcelona, hay la familia. Shots del mundo. Sí, mi mamá hacía eso en Venezuela, sí, ¿sabes? Sí. Teníamos una licorera, así un mueble, y tenía demasiados vasos de shots. Eso es increíble. Yo estaba coleccionando llaveros, pero luego ¿dónde voy a poner eso? Ajá. O sea, imanes como para estar en tu casa está chévere, pero yo vi en el viaje una chica que coleccionaba stickers y tenía toda su maleta llena de stickers. Eso he visto. Pero es que las maletas siempre igual las se joden. Daña. Ajá. Yo por eso me compré esta Pandora. Ajá. O sea, le quiero poner como que un charm de cada país. De cada país. Ahorita solo tengo Las Vegas, que fue cuando la compré ya. Pero quiero ponerla en cada sitio. Sí, sale también. Es una buena idea. Ay, gracias, me encantó. Me encanta, tengo que coleccionar vasitos ahora. Lo peor es que cuando yo estaba chiquita y mamá tenía esta colección, yo no lograba entender cuál era el punto. Es o sea, finalidad. Porque para mí era un vaso, pero muy pequeño. Y yo decía, ¿por qué mamá compra vasos chiquitos? O sea, ¿cuál es el qué vas a tomar ahí? Qué risa, loca. Pero nunca pregunté. Buenos días. Bueno, ayer no grabé mucho porque estábamos teniendo nuestro girl time, conversando, pedimos comida, vimos una película,
así, girly, cositas de chicas. Y esta mañana yo tenía agendada mi clase de pilates, me acordé ayer y dije, coño, Palerita y yo siempre hemos hablado de ir a pilates juntas. Entonces le pregunté a ver si le provocaba ir y dijo que sí, entonces la agendé para su clase de prueba y ahorita vamos a ir. Me dijo que sin querer estábamos combinadas, lo cual es perfecto porque cuando me levanté ahorita y me vestí, dije, coño, era de decirle para coordinarnos e ir matching. Pero creo que sin querer estábamos matching porque yo me levanté primero, ya me vestí y ella estaba sacando sus cosas y dijo, se parece el look. Estoy emocionada porque amo pilates y estoy emocionada porque ella haga por primera vez en la vida su clase de pilates. Me estaba peinando, pero Belerita acaba de salir del baño. O sea, miren esta coincidencia. Como yo les juro que ella estaba dormida cuando yo escogí esta ropa. Literalmente. Y yo obviamente en mi casa dije, voy a llevar esto porque es como pilates vibes. Sí, literal, total. Me encanta. Qué joda. ¿Saben qué? Estaba pensando que cuando yo fui a mi primera clase de pilates fue bastante intimidante. Ajá. Porque tú entras y ves ese montón de máquinas que nunca has visto en tu vida y de repente te sientas y te comienzan a decir, ok chicas, resorte rojo, resorte amarillo. ¿Resorte dónde? ¿Y cómo lo cojo? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué hago? Tienes que recordarles como, hola, soy clase de prueba, y ahí se acuerdan que te van ayudando. Pero Valerita me va a tener a mí para hacer su guía en todo. Llegando. Tan, tan, tan. A ver, Valerita ya está experimentando la camilla. Está como que, qué miedo, ¿qué es esto? Miren, estamos twins de medias. Le presté unas medias mías. Es todo un mundo, pilates. O sea, mira esa máquina de tortura. Es intimidante, sí. Por eso dije, la primera vez que vine yo sola fue como que, ¿qué hago? No entiendo nada. Pero cuando ya más o menos entiendes, es lo máximo. Y es sencillo, o sea, te lo tienes que agarrarle el ritmo. A mí me gusta siempre ponerme en los sitios que tiene un espejo al lado porque me gusta voltear y ver que estoy haciendo el ejercicio bien. Especialmente si, por ejemplo, es una plancha y todo eso. Me da risa que llegamos y ya obviamente conozco a la recepcionista de tanto tiempo que he hecho acá y se ríe cuando nos ve. Me imagino que porque estamos matching. ¿Experiencias, opiniones? Divertido. O sea, es como que intimidante al inicio. Ajá. Creo que la máquina me daría más miedo. Sí, yo, miren, justo hoy hicimos mat, o sea, en el piso, que es como pilates tradicional. Claro, realmente. Claro. Yo quería que hiciera la máquina para que viera cómo es la máquina. La máquina siento que se me hace así. Pero salir de ella, icónica, fabulosa. Ay, por lo menos sí sentía como... Ajá. No me entra aire. Y de paso era full coordinación. Sí. Y yo decía, coño, Valerita. Y yo soy así, dos piernas izquierdas. Pero se logró. Sí, estuvo increíble, sí, me encantó. Sí, chévere, ¿para qué? Me alegra que hayas tenido una buena experiencia. Muy divertido. Pero quiero que vengas otro día a ser reformer. A ser reformer, total. Sí, bueno, es verdad. El reformer te daría un poquito de miedo. Sí, porque siento que son más cosas como cables y cosas y ponte el pie, sí. Así que... Ajá. Y bueno, el reformer es un poquito más peligroso, o sea, porque tienes que estar bien concentrada y ser cuidadosa, porque a veces te ponen a hacer algo que es como que tienes que tener equilibrio. Y claro, te caes, no hay vuelta atrás. No hay te caes, dónde, te caes. Claro. O sea, no hay dónde agarrarse. Aquí estás en el piso, ya sí, si te caes. Estás en el piso. Nada. Sí, chill. Es verdad, es verdad. Acabamos de llegar a casita y por acá estoy preparando pancakes porque últimamente estoy obsesionada y le dije a Valerita, bueno, o comemos sándwich con huevo o comemos pancakes, y dijo pancakes. Ojalá me queden ricas, la verdad. ¡Tará! Así quedaron nuestros platitos. Este es el mío, este es el de Valerita, que está idéntico, y quesito. ¡Yummy! Déjenme decirles que me quedó demasiado bueno el desayuno. Hasta Valerita me pidió la receta, que es una receta que yo saqué de YouTube, así que si no me acuerdo me avisan, pero quiero dejarles el link en esta descripción de este video. Y ahorita me acabo de arreglar, me puse decentita, voy a salir a Cenel a hacer un trámite eléctrico de este hogar, cosas de adulta. Y de ahí voy a pasar buscando a Hanna y vamos a ir al San Marino, que yo he visto por ahí en internet que hay bastantes descuentos ahorita y tal. De hecho necesito un vestido para una boda a la que voy a ir dentro de poco. Y de paso esa boda es en la playa y es en Colombia, me voy a Colombia y yo no tengo vestido. Entonces yo estoy manifestando que por ahí yo voy a conseguir algo. Y sin darme cuenta, o sea, yo me había puesto esto para estar acá en la casa, para estar trabajando acá, y me sirve perfecto para salir y combina con mi cartera nueva que la estoy cargando a todos lados y anda sonando como un gato. Queda hermoso, quedarían perfectos los zapaticos que ahorita se los muestro, pero como les dije creo que ayer, no son buenos para caminar. Entonces yo ahorita me voy a poner unas sandalias, unos zapatos deportivos, porque centro comercial hay que caminar mucho. Aquí estoy llegando a hacer mi trámite de adulta con Valerita, que me acompaña. Tengo mi carpeta rosa, por supuesto, con todos los documentos solicitados, que me costó un poquito reunir, pero están todos. Es bien gruesecita la carpeta, ojalá tenga todo y no me dé
devuelvan, me digan ya, perfecto señorita, excelente. El sol está potente, es de mi agrado informarles que se logró, hice el trámite, ya tengo mi vaina hecha. Cuando estaba entrando, lo que les grabé llegando al centro comercial, me regañaron. Yo no entiendo por qué, yo quiero saber su opinión. Cada vez hay más centros comerciales y plazas en las que no te permiten grabar. Y si yo cargara una cámara profesional de producción, yo entendería, pero mi cámara mide esto. Y no sé, no sé por qué. ¿Para ti tiene sentido? No. Para mí no. Cada vez que estoy en un centro comercial y me dicen, no, no puedo grabar, y te dicen, tienes que pedir un permiso si quieres grabar en administración. Es como que, o sea, yo entiendo que no está tan normalizada la creación de contenido como que ser blogger acá en Ecuador, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa restricción? Me encantan los lugares donde no les importa, o sea, te ven los guardias y no hay ningún problema. Para pensar, para reflexionar. Es que no entiendo. El otro día me salió un TikTok, no sé si viste, que no se puede grabar en el mercado de Sauces 9. ¿Qué? Te pelea. Ah, fue un chico. Él fue y estaba así por grabar y estaba grabando con su teléfono, ni siquiera era cámara. Y le, bueno, creo que era ese mercado. O sea, que es el Sauces. Y le dijeron, aquí no puedes estar grabando, pero así chocando. Tienes que pedir permiso y no sé qué. Y él así. O de... sea, que si grabó una historia tampoco. Ajá, no entiendo. Y dijo como no que no, sentido. Pero esto no es nada comercial, es uso personal, es solo para mis redes y ya. No, no se puede, no sé qué y tal. Y no puedo grabar. Sí, yo no entiendo por qué no, o sea, no dejan grabar en ciertos lugares. No entiendo. Alguien capaz soy yo hablando en ignorancia, pero yo no sé, no lo entiendo hasta ahora. Mi highlight está popping. Eso solo tengo para decir. Vamos a buscar a Jara. Llegamos al centro comercial. Les mencioné que estoy buscando ropa para una boda que tengo. Y también estaba buscando ropa en general porque hay descuentos acá. Amigos, qué horrible es probarse ropa. Lo detesto. Aparte de que me da pereza, me da una dismorfia corporal tan arrecha. O sea, yo he estado sintiéndome con mi cuerpo el último mes y de repente vengo a probarme ropa y me siento horrible. No sé, la luz está como que mal puesta para que destaque todo lo que puede estar mal en tu cuerpo. Por eso amo comprar online. Ya me he probado varias cosas, no me gusta ninguna y ya me agoté, ya no quiero ver nada más. Estoy buscando a Hannah ahorita en la tienda que le estaba viendo las cositas de hombre. Realmente lo que más me preocupa es el tema del vestido para la boda porque no tengo y sí o sí tengo que conseguir uno. Ni siquiera aquí en la tienda consigo una buena luz para grabar, vean eso. Ahí como que no da. Y estaba hablando durísimo, lo siento, Sara. Para el viaje como tal no necesito ropa. Ya he comprado, ya he reunido y sí tengo. Pero el vestido. Voy a tratar de buscar marcas locales, creo que pueda comprar online o algo por el estilo. Realmente la rebaja que más me interesa es Bath & Body Works porque me encanta. Me encantan las velas, me encantan los aromatizantes que se conectan a la pared. Eso quiero comprar. Ropa ya no voy a ver más porque me tiene arrecha. Antes me sentía mal, pero ahora yo le echo la culpa a los vestidores porque yo sé que mi cuerpo no se ve así. Yo he visto mi cuerpo todos los días, el último mes, y sé que se ve de cierta forma. Y luego me pruebo y es totalmente otro cuerpo. Yo creo que esos espejos están dañados. Antes me ponía mal vibrosa, como que no puede ser, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. No, ellos son el problema. Para que tampoco se dé mala vibra cuando se vayan a probar ropa, porque a veces hasta la ropa está mal hecha. Crees que eres una talla, te pruebas en una cosa, te queda chiquitísimo y piensas que, no sé, tu cuerpo cambió y luego te pruebas en otra cosa, en la misma tienda, en la misma talla y te queda perfecta o hasta grande. Ok, llegué a Bath & Body Works. ¡Ah! ¡Qué bendición! Te amo, Bath & Body Works. Huele increíble. Bueno, es solo mercadería seleccionada la que tiene descuento, así que estoy rogando que las velas que yo busco tengan el descuento. Conseguí unas cositas increíbles en Bath & Body Works. La vela que estaba buscando, las esencias y la cosa. Eso sí, solo compré una cosa en descuento y fue una vela que me gustó para mi mamá porque huele a agua de rosas. Pero vale madres, no compré nada más en descuento. Ah, bueno, Hannah sí, porque habían unas esencias en descuento, pero ninguna era mi estilo, eran más como masculinas. Y justo a él sí le gustaron, entonces le salió súper bien, a mitad de precio. Pero estábamos pagando y marico, me acordé de que de mal gusto me parece cuando tú estás pagando y tienes a la gente atrás montada encima. Es como que déjame terminar de pagar, o sea, la señorita en la caja está haciendo su trabajo, no hay nada más que hacer, mantén la distancia. Es que yo odio cuando invaden mi espacio personal. Y estábamos ahí pagando en Bath & Body Works y los teníamos tan montados que eran una chica y un chico. Y la chica cargaba un montón de fundas de cosas que había comprado y las puso todas alrededor de mí. De hecho, yo me eché un poquito hacia atrás y medio pisé la cesta donde tenía sus cosas de Bath & Body porque la puso atrás de mí y yo así de, déjame terminar de irme. Horrible, horrible, no hagan eso. Información importante, se me ve el contorno horrible en todo esto que estoy hablando ahorita, pero les prometo que en la vida real no se ve así. Los colores se modifican en la cámara. Oigan, no saben cómo me estaba haciendo pipí. Ahorita estamos en una gasolinera y me bajé rapidito a hacer y estaba asqueroso ese baño. Yo no me lo esperaba que estuviese tan mal. Vamos a echar gasolina. Bueno, y yo me preparé mentalmente, recordé todas las clases que me dio mi madre de pequeña y dije, yo para esto hago pilates. Momento de squat y a soportar. E hice así.
no toqué el inodoro porque de verdad que estaba muy mal. Y yo para eso compro un cosito que es como un cono para poder hacer pipí de pie, como si fuese hombre. Y justo, o sea, yo soy la morrita que carga de todo en su cartera, pero como recién cambié a esta, tengo como que lo muy específico necesario. No cargo mis conitos, me hicieron falta. Tengo que meterlos en mi cartera, aprendí mi lección. Hola mi gente linda, bienvenidos al sábado. Me acabo de arreglar, me gusta mi make-up. Ayer no me gustó mucho cómo quedó, pero hay días y días, ustedes deben saberlo. Antes de empezar mi día, mi sábado como tal y salir, quiero mostrarles lo que compré ayer en Bath & Body Works. Esta fue la esencia que compré, juré que todavía tenía la etiqueta, pero creo que se la quité y no dice cuál es el nombre. Bueno, es súper dulcita, me encantan los olores dulces. Y de ahí, lo otro que compré fue la vela de mi mamá, que ya se la di. Y compré mi vela favorita del momento, que es esta, se llama Island Margarita, que es una isla en Venezuela. Huele excesivamente rico, es increíble. Si les gustan los olores dulces, chequen esta vela. Me gusta tanto que la tenía en mi cuarto y ya se me acabó por completo, por eso compré otra. Y como tenían una promo de que comprabas dos por cierto valor, compré esta, que creo que nunca la había comprado antes. Yo utilizo esta línea de splash y crema, todo eso, a veces, que se llama Champagne Toast, como lo quieras pronunciar, y también es bastante dulcito, pero a veces las esencias son distintas en crema y en splash o jabón a como son en vela, entonces tengo que ver cómo es cuando ya la quemes. Y aproveché de comprar dos porque entonces puedo dejar una en la cocina que le da olor a toda la casa y otra aquí en mi cuarto. Esta creo que la voy a dejar abajo, bueno, no sé, tengo que quemarlas a ver cuál me da mejor vibra para dejar en mi cuarto. Y la otra vela que me encanta, esa sí no compré, de hecho ni siquiera la vi, es esta. Este sí es mi otro olor favorito, Warm Vanilla Sugar. De hecho Hannah me la regaló en mi cumpleaños y me encanta, va por ahí, la está utilizando aquí en mi cuarto, aunque esta me gusta mucho más quemarla abajo, o sea, me da vibras de que entras a la casa y huele rico, es un buen olor, a diferencia de quizás esta rosada sea mucho como perfume femenino, que igual no hay problema porque mi casa es mía y obviamente estás entrando en un lugar demasiado femenino y rosita y todo, pero no sé, son vibras distintas. Esto me da como más vibra de bienvenidos todos y esto más de como bienvenida a mi cuarto, como la bienvenida a mí misma, como que entro y este es mi lugar, rosita, fresita, olorcito rico, dulce. No sé si lo entiendan, en mi cabeza tiene sentido. Y no compré absolutamente nada más en el centro comercial. Saben que yo les dije ayer que solo me daba rabia lo de que la ropa no quedaba bien y tal, pero en la noche sí me quedé analizando como que, ¿será que mi cuerpo cambió? ¿Será que yo no me había dado cuenta? ¿Será que no sé qué? Como que tuve esos pensamientos. Esta mañana me levanté, me vi al espejo y fue como, mi cuerpo está bien y está normal. Es el pinche probador, la luz, el espejo, lo que sea. Y me vestí y me siento increíble con mi ropita, entonces feliz. Ahorita lo que voy a hacer es que apenas me levanté, me había llegado una notificación de que llegaron los últimos paquetes que pedí online, pedí por Amazon. Y ahí hay unas cosas que me emocionan mucho tener ya. Entonces le dije a Hannah que me acompañe y vamos a ir ahorita. Eso es lo más importante. Estamos llegando al sitio del courier que trae las cosas de Estados Unidos. Yo venía utilizando el teléfono mientras que veníamos. Creo que eso fue redundante de mi parte, sorry, no estaba viendo lo que estaba bloqueando. Y estoy demasiado mareada, tengo ganas de vomitar. Lo bueno es que estamos literalmente entrando al parqueo y ahí me voy a quedar quieta y ya se me va a pasar. Pero, ¿alguien más le pasa eso? ¿A mí? Gracias por participar. ¡A mí! No puedo estar en el carro leyendo cosas. Es un error y yo lo sé e igual lo hago a veces. Oiga, menos mal que yo vine con mi hombre, porque yo no imaginaba que estas cajas iban a ser así. Miren eso. Y él me ayuda con todo. Te amo. Estamos de vuelta a la casita, en el lugar donde estaba antes de salir. Quiero mostrarles algunas de las cositas que me llegaron de Estados Unidos porque están bastante chéveres. Empezando por lo no tan chévere, son sobres para Cavalli. Pregunté en un video que acabo de hacer para TikTok si conocen a alguien que venda esto en Ecuador, estos sobres que estén así acolchaditos y de un color bonito, para ya no tener que traer de Estados Unidos porque obviamente es un gasto adicional. Pero hasta ahora lo hago porque es lo que mejor me sirve. O sea, tengo solo de opciones esto o caja y es mejor sobres y me gusta cómo se ve. He visto acá de los que son plásticos nada más. Yo necesito que tenga colchado porque vendo bisutería, pues tiene que ir recubierto. Entonces me pedí 200 sobres de esos para ya tener, y también de estos que son un poco más grandes. De ahí me pedí esta cosa increíble. Yo no sé si se acuerdan que hace meses yo había comprado un sombrero bastante grande para jugar tenis, pero no me esperaba que fuese a ser tan grande. Ese es más para jardinería y cosas así, no para jugar. Entonces Hannah sí se pidió uno gorra como tal, es con la que siempre da clases y le ha ido bien. Entonces me pedí la misma en el tono rosado y está perfecta, o sea, el tono es mi tono favorito de rosado. Si alguna vez piensan cuál rosado en específico me gusta, es este. No me gusta el fucsia, no mucho, cierto fucsia sí, pero este rosado, yo lo doy todo por este rosado. Y aparte, obviamente yo siempre entreno con el cabello recogido, estas cositas te protegen las orejas. Creo que incluso hasta se puede cerrar si te quieres, ¡ajá, miren! Si te quieres proteger el cuello, icónico. Hasta de vacaciones, ahora que me vaya a Colombia debería llevarme esto. Bueno, igual si me quiero broncear allá. No lo sé, en fin, me encantó la gorra.
gorra está buenísima. Obviamente estas cositas de Amazon yo les voy a dejar el link en la descripción de mi página de Amazon como tal. Y yo tengo como que por categorías, tipo electrónicos que he comprado de Amazon, ropa, cosas para viaje, cosas para tenis, etcétera. Incluso mi raqueta la compré en Amazon. Sí, es importante mencionar que todo lo que yo les dejo en esa tienda de Amazon es lo que he comprado y me gusta, porque hay cosas que he comprado que no van a conseguir ahí porque las probé y dije, no está bueno, ¿para qué lo voy a recomendar? O me duró muy poco, lo que sea. Y aparte, me llegaron dos gorras más. Esta celeste es para Hannah, siento que le va a resaltar demasiado. Y él aparte pidió esta verde para un trabajador del club donde él da las clases de tenis, porque obviamente el sol es demasiado intenso, y dijo que le podía servir. Y está chévere, ojalá le guste al señor. De ahí compré Pimple Patch, porque la última vez que fui a Estados Unidos quise probar esta cosa y funcionan bastante bien, especialmente para disimularlos cuando tienes un día en especial para algo, lo que sea. Bueno, si tú quieres en el día a día. A mí no me suelen salir granos, pero cuando me salen como que en la zona más notoria posible, como que aquí, y es súper rojo, súper grande. Y si tengo que grabar contenido o tengo que ir a un evento o lo que sea, como que no me cuadra. Y estos hace que no se note tanto. O si estoy grabando videos a cada rato, lo que sea, y se supone que también ayuda a minimizar el mismo grano o a secarlo, lo que sea. Entonces, cool. Mucha gente utiliza los que son estrellitas. ¿Alguna vez han visto a la gente con estrellitas pegadas en toda la cara? Bueno, hay gente que creo que se las pone solo para decorarse la cara, pero realmente son pimple patches, o sea, son para los granos. Por un momento consideré comprar las estrellitas porque la verdad es que sí me gusta cómo se ven, siento que se ve chévere, pero dije, no, hay momentos en los que simplemente necesito disimular, esta cosa sirve, así que compré esta marca que estaba a buen precio. De ahí compré este paquete de 50 fotos para la Instax, las que se imprimen, porque me ha pasado que voy a comprar cerca de mi casa y nunca tienen, entonces ya que voy a comprar cosas de Amazon, las compré de una vez, y la última vez hice lo mismo, también compré el paquete de 50. Compré un extendedor del wifi para ponerlo en la sala de abajo porque no llega el pinche wifi, y preguntamos acá, costaba como $50 y en Amazon estaban 22, entonces lo compré. Bueno, lo compré mamá, ese lo compré yo. De ahí compré una cosa de estas de ashwagandha, que es una cuestión, un suplemento que todo el mundo dice que es buenísimo, que te ayuda con la ansiedad, que te ayuda a relajarte, un montón de cosas. Hace demasiado tiempo que ustedes mismas aquí en mis comentarios de YouTube me habían recomendado que probara la ashwagandha, pero acá yo nunca la he visto en una farmacia. La conseguí en Mercado Libre y costaba creo que el doble de lo que vi que costaba en Amazon, y como no sé todavía si me va a funcionar o no, dije, bueno, la compro en Amazon con todo esto que estoy pidiendo, porque todo viene en la misma caja, y veo si me sirve. Ojalá sí, manifiesto que esto me ayude en mi día a día. De hecho, también me han recomendado mucho un producto de Sasha Fitness, creo que es el Restore, porque al parecer ayuda mucho con los sentimientos de ansiedad, de estrés, de todas estas cosas, y ayuda a dormir mejor, a concentrarte. Y cuando revisé los ingredientes, era magnesio, que ya estoy tomando uno bastante concentrado, o sea, recién, porque antes tomaba uno mezclado con otras cosas. Y otra cosa que tiene ese producto de ella es justamente la ashwagandha. Y dije, ok, esta es mi señal para probar la ashwagandha directo. Así que ojalá sí me sirva. Compré Aquaphor, porque también he visto mucha gente decir que esto es buenísimo para hidratar los labios. Yo amo cualquier producto de hidratación, me encanta, siempre me estoy aplicando algo. Entonces lo voy a estar probando para tener mi opinión. Cositas emocionantes, compré un nuevo proyector. Ustedes saben que eso amo de mi cuarto, prender como que las lucecitas y que se vea todo el cuarto de un color. Especialmente en mi Instagram siempre publicaba fotos así y me preguntaban, ¿de dónde es tu proyector y tal? Y siempre les decía que de Amazon, y después de muchos años usándolo, se dañó, o sea, se le dañó el conector. Y dije, esto es una señal del universo, porque justo yo quería otro, porque ese era negro y no combinaba con la estética de mi cuarto. Este que pedí es blanco, pero no quería gastar en otro porque decía, tengo uno que sirve, o sea, es un gasto innecesario, y justo se me daña. Entonces acá está el nuevo, ojalá funcione súper bien. Igual que el otro, tiene conexión en Bluetooth. Y bueno, de hecho el otro ya no estaba disponible en Amazon, así que si este me sirve y es bueno, les dejo el link también en la tienda, y a este sí pueden acceder, o sea, sí podrían comprarlo. Algo que me gustó es que creo que al final sí pedí uno que se conecta con Alexa. No estoy segura, pero ojalá sí, porque eso sí me hacía falta en el otro. Siento que había otra cosa. ¡Ah! ¡Pedí un teclado! Esto, no saben, a veces yo cuando voy a gastar dinero, o sea, ahorita me están viendo que compré un montón de cosas, sí, pero ustedes no saben cuántos meses yo tengo con estas cosas en mi carrito. O sea, yo no soy mucho de hacer compras impulsivas, yo lo pienso, más si son varias cosas, más si es importado, porque también tengo que pagar el precio del courier. Y ese teclado, sin mentirles, desde hace un año lo quiero. Este específicamente, quería un teclado inalámbrico, rosado y que suene. Yo espero que esta vaina suene. Yo vi reviews y parece que sí. Yo quiero que suene así como que secretaria. Hace un año que quiero uno, casi compré uno acá en Juan Marcet, creo que fue Polipapel. Estaba a nada de comprarlo y cuando estaba en caja me dio por revisar en Amazon y yo iba a pagar como $100 por ese teclado y en Amazon estaba en 50. Y yo así de, Dios
mío. Y dije, no lo voy a llevar ahorita. Casi lo compro por Amazon, pero los reviews eran como que bastante mixtos, no me decidía. Vi otros teclados que recomendaban esto, no sé qué. Luego decía, no lo necesito ahorita. Y lo aplacé. Y eso es lo que yo hago cuando quiero algo. Como que analizo demasiado si de verdad es algo que va a mejorar mi vida o es un impulso de que, ay, quiero comprarlo. Entonces, después de un año de pensarlo, dije, no, de verdad sí quiero uno. Sí me va a ayudar en mi día a día para conectarlo a mi tablet. O muchas veces me gusta, yo tengo mi computadora un poco elevada. Entonces dejar ahí sobre la pantalla, más hacia atrás, y yo adelante tener el mouse y ahora el teclado. Este se ve precioso, es más, lo voy a abrir ahorita con ustedes. No sé si hacer un unboxing en TikTok. No, mentira, lo voy a abrir con ustedes. ¡Qué hermoso! Miren esta belleza. Me lo pedí así todo rosadito, las teclas blancas. ¡Uy, sí suena! Me encanta. ¡Ay! Es todo lo que quería. Ojalá se conecte bastante bien. Buenísimo. Y trae hasta una brochita para limpiarlo, qué lindo. Me encanta. Y creo que no me queda nada aparte de esto, que esto sí quiero hacer un TikTok ahorita. Esto es una cosa que me emocionó mucho y me dio mucha ansiedad decidir si me lo compraba o no. Pero, coño, es una vaina como tan especial que dije, lo necesito en mi vida. Voy a grabarlo en TikTok y de ahí les muestro. Regresé. Hay dos cosas que no les había mostrado. Bueno, ya hice el unboxing en TikTok, estoy demasiado feliz. Pero antes de eso, miren, me compré un set rosadito como para estar en la casa, estar trabajando y todo. Y me encantó la tela, miren, es súper stretch. El tono de rosado es perfecto como el de la gorra. Viene así la camiseta y es con shortcito y de hecho se dobla aquí arriba, súper lindo. Y me parece que es el largo perfecto para un short. Me encantó, así que también se los voy a dejar en mi página en la categoría de ropa. Y por último, miren este bolso tan precioso. Así es, esto es un bolso. Es tan especial para mí porque es de una marca que tengo demasiado tiempo queriendo comprar y no me decidía porque sí es un poco caro, al menos para mí. Cada bolso puede costar como $100 aproximadamente, más el envío hasta acá y toda la cuestión. Entonces no es una compra para mí como que diaria, tipo, ay, me compro una cartera hoy, otra mañana, no. Entonces sí lo he pensado muchísimo. La marca se llama Loungefly. Siempre hacen colaboraciones con Disney, con Sanrio, con Harry Potter, con Marvel, con demasiadas cosas chéveres. Y la verdad es que son muy creativos, o sea, son bolsos distintos, son únicos. Entonces siempre había querido uno, pero nunca me terminaba de decidir. O sea, ninguno me decía como que estoy dispuesta a gastar mi dinero en esto, porque yo amo los bolsos. De la categoría de zapatos, maquillaje, ropa, carteras, lo que más me gusta es comprar carteras. Pero justo mencionaba en el TikTok que a mí me encanta comprar carteras como esta. Es una cartera bella que ahora la puedo utilizar de diario, que es cómoda, que es útil, que es funcional, que es espaciosa. Y a mí me encanta una cartera aguada porque siento que le entran más cosas y es más fácil sacar y guardar las cosas. Pero las cosas de Loungefly, al menos en la página web y lo que he visto de otra gente, son bastante tiesas. Entonces yo decía como que comprometerme a gastar tanto dinero en una cartera que de por sí no voy a utilizar todos los días porque es de un personaje o lo que sea, y de paso que puede que sea un poco incómoda, como que, ajá, sí quiero una, pero todavía no lo justifico en mi cerebro. Hasta que estaba en Amazon y me salió esta y fue un sentimiento instantáneo de ¡qué cosa tan preciosa! O sea, junta tantas cosas que amo. Los Aristogatos es una de las películas que más amo de Disney. En general amo Disney, entonces cualquier cosa que me recuerde a eso me da felicidad. Por supuesto, saben que amo los gatos, entonces así no me gustan los Aristogatos, están los gatos acá, pero sí los amo, sé todo sobre ellos, me encanta. Y de paso, podrían haberlo hecho naranja, verde, lo que sea, pero es un tono de rosado tan precioso. Y de paso, a mí me encanta leer, entonces es como si fuese un libro. Incluso miren la parte de atrás, es preciosa, tiene acá el logo de Disney y del Loungefly. Aquí tienen al gato Thomas O'Malley y a Duquesa, la Torre Eiffel, toda la cuestión. Del lado también dice The Aristocats. Y luego aquí también sigue pareciendo un libro. Y luego lo abres y sigue siendo precioso, es un cuento. Miren, aquí tiene los detalles, tiene todos los gatitos en el centro también, del otro lado. Incluso cuando lo abres, también por dentro tiene sus detalles. O sea, es una vaina impresionante. Y creo que pueden notar que estoy demasiado feliz y orgullosa con mi compra. Por supuesto que no me parece la cartera más cómoda del mundo, porque la agarras y no sé, no siento que sea muy fácil acceder a las cosas. Algo que sí me gusta es que tienes la opción de ponerla como mochila. De hecho trae dos tiras más aparte, pero honestamente yo la compré más en mente para tenerla como decoración en display y simple verla y como una pieza de arte. O sea, me va a dar felicidad. Incluso estaba considerando ponerla en la sala, pero ahorita vi esa pared y dije, ¿será que la pongo ahí? O sea, pongo un estante y esto se vería precioso puesto ahí. Incluso a veces la puedo poner abierta.
No sé, está demasiado bella. Y creo que la compré en descuento en Amazon, que me parece más loco aún. Así que sí, estoy demasiado feliz. Esas fueron mis compras de Amazon. Yo siento que este video está infinito, así que ya lo voy a terminar ahorita. Si les gustó, recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo. Recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios. Si se me llega a olvidar en algún momento poner algo, ustedes me dicen en los comentarios y yo lo pongo. Pero en fin, nos veremos en un próximo video, mis besties de internet. Los amo. Bye.